Mis queridos amigos, nos encontramos en el gimnasio Don Bosco, estamos junto a las agasajadas. Hay cientos y cientos de mujeres que están disfrutando previo al Día de la Madre. Este agasajo que ha organizado particularmente Cacho Campano, el Intendente Maimo y todo el equipo de trabajo. ¿Estamos con quién? ¿Nombre? Roxana. Bueno, Roxana, ¿cómo te preparas para el Día de la Madre? Acá con mis amigas. Muy bien. ¿Y mañana con la familia? Sí. Bueno, ¿cuántos chicos tenés? Tres. Tres chicos. ¿En los nombres? Tatiana, Agustín y Sayel. Gracias, Roxana. Acá hay una que se ríe, no sé. La estamos matando, no sé qué pasa. Bueno, ella sí es madre, nos consta. Tienes línea acá. ¿Cómo te llamas? Julia. Bueno, ¿cómo le está pasando? Bien. ¿Y mañana? Re bien también. Muy bien. ¿Es la nena solamente? Y ella. ¿Ella también, sí, es tu hija? Sí. ¿Cómo se llaman las nenas? Lunei y Nair. Bueno, felicidades para mañana, muchas gracias. Ella no es madre todavía, por lo tanto no habla. Ella sí, seguramente, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo dos, estoy un feliz y un poco triste porque no soy de acá, soy de San Juan. Así que bueno, está un poco el corazón aquí y otro allá. ¿Cuánto hace que vivís acá en Truncado? No, he venido a pasear, ¿no? Ah, viniste a pasear, pero fenomenal. Sí, sí. ¿Te gusta Truncado? Es muy lindo, sí. ¿Cómo has visto la ciudad? ¿Qué es lo que te parece? Lindo, me gustó porque yo pensaba que era otra cosa, o sea, pensaba que era más aislada. Claro. Y la gente, la verdad que es muy, muy buena, se ve. Si te tenés que vivir acá, ¿vendrías más allá de añorar tus pagos allá en San Juan? Sí. Qué grande. Bueno, ¿tu nombre? Chita, Karina. Bueno, muchas gracias, felicidades. Bueno, continuamos. Aquí está la fiesta, mis queridos amigos. Miren, miren esa ricura, miren lo que es esa gringa hermosa. ¿Cómo se llama? La bebé Stephanie. Stephanie, mirá lo que son esos cachetes. La envidia de cualquiera. Bueno, ¿cómo te preparas para mañana? Bien, acá tranquila con mis hijos nomás. Muy bien, ¿cuántos chicos tenés? Siete. ¿Siete pibes? No tenía televisor, me parece. Te vamos a regalar un televisor. Bueno, felicidades. ¿Están todos acá? ¿Son ellos? Sí, me faltan los dos varones. Vine con las nenas nomás. Bueno, me parece muy bien. Es un muy buen día de la madre, seguramente. Siete hijos, son siete bendiciones distintas, iguales. La verdad que sí. Bueno. Stephanie, ¿todo bien? Muy bien, gracias, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo le va la dama de rojo? ¿Cómo Hola, anda? ¿Cómo es? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te están atendiendo? Bien, gracias a Dios. La verdad que le agradezco mucho al intendente por este cariño para el Día de las Madres. Que Dios lo bendiga y bueno, que adelante. ¿Cómo te preparas para mañana? Bueno, mañana pasaremos con tu familia, con nuestros hijos, todos reunidos. La verdad que yo creo que el Día de la Madre es todos los días. Todos los días. Tendríamos que homenajearla todos los días. Homenajearla todos los días porque se lo merecen como uno como mamá. Es lo más hermoso estar en familia y bueno, le agradezco a todas las mamás por este día. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Bueno, nos vamos al escenario porque está Oscar Núñez, la voz de los moros, que ha venido a cantarle a todas estas damas que tenemos aquí. Ya vamos a seguir charlando con ellas. A ver qué les parece este momento, cómo lo disfrutan previo al Día de la Madre. Escenario, Oscar Núñez y ya volvemos. Sentado en el flan, por eso suerte, después me dije Dios, todo me dijo, y ya me dijo así. El mundo es de los dos, salgamos a correr, vamos a crecer, los que son, ¿no escuchamos? ¿Qué dice?
abajo, a nuestro intendente municipal Osvaldo Maimo. Bienvenido, Patón. Si no, vamos a tener que cantar con él, vamos a tener que hacer los primeros coros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les voy a saludar primero acá a mi amigo. Bienvenido, bienvenido. Bueno, gracias a todas por acompañar. Nos sentimos orgullosos por el hecho de estar con todas ustedes acá. En vísperas de un día muy caro el sentimiento de todos el día de mañana, para todas las mamás, que tengan un feliz Día de la Madre y que lo pasen en familia, que lo pasen en sus hogares, con sus hijos, con su familia en general. Creo que todos estábamos esperando por ahí participar y compartir con todas ustedes. Y bueno, simplemente nuevamente agradecerles a todas el acompañamiento, no solamente de ahora, sino desde siempre, desde que por ahí nosotros venimos del 2003 gobernando humildemente la Municipalidad de Pico Truncado. Todos ustedes saben que este es nuestro tercer mandato y vamos a intentar un cuarto mandato más. Así que necesitamos, seguramente, no dudo que lo vamos a tener, el acompañamiento de todas ustedes y toda la familia y de los amigos también. Así que bueno, sigan disfrutando y muchísimas gracias por estar acá compartiendo con todos nosotros. Buenas tardes.